Hablamos hoy con nuestro especialista en odontología, el doctor Safer, desde esta clínica aquí en Marbella, que tiene el equipo de profesionales Family Dental. Hoy hemos venido también a dar consejos y porque es muy importante la prevención, mejor prevenir que curar. Hoy el doctor Safer nos va a hablar sobre las caries, un tema preocupante y sobre todo para los niños, o sea que la educación bucal empieza desde pequeñito. El doctor nos va a hablar de todos estos temas y muchos más muy interesantes para prevención y la importancia de la salud. Doctor, muy buenos días, estamos encantados de una vez más poderlo entrevistar y seguir sus buenos consejos. Encantado de estar otra vez con ustedes para hablar de la salud bucal. En un primer programa que estuvimos aquí también, esta bonita clínica dental, la cual contáis con aparatologías de lo más moderno y más innovadores y los mejores productos de alta gama y calidad, con lo cual nos da ya esa seguridad. Doctor, hemos hablado de la importancia de la salud bucal en otro programa, que hablábamos de la encía también y de las causas que puede provocar la mala higiene o no tener una buena higiene incluso para el estómago. Entonces vamos a hablar también y de productos que nos pueden hacer mucho mal. Pero sí me gustaría empezar por el tema de las caries y cómo prevenir. Bueno, es como se dice, es mejor prevenir que curar. El tema del tratamiento dental, especialmente que vamos a hablar hoy de los niños, es un problema bastante complicado cuando el niño viene incluso con dolor. Para evitar el problema a los niños que tengan problema, es mejor el chequeo, que vengan periódicamente al dentista, evitar algunos hábitos, que hoy vamos a hablar mucho de los hábitos de azúcares, de los chuches, de las cosas que pueden causar daño, incluso las caries en los niños. Entonces, ¿se puede prevenir las caries? ¿Cómo conseguimos esta prevención, doctor? Hay muchos factores que influyen mucho en la producción de caries dental y especialmente son los azúcares y la comida azucarada. Tenemos la producción de caries, tenemos en la boca bacterias que son invisibles, que viven en la boca. Su alimento principal es el dulce, los carbohidratos. Estas bacterias son nocivas, o sea, no hacen daño si no hay factores que lo favorecen para hacer el daño en la boca. Cuando interactúan con el azúcar o consumen el azúcar, provocan un ácido. El ácido es muy fuerte, destruye el esmalte del diente. Y como los dientes de los niños son dientes de leche, o sea, lechosos, son dientes que no tienen un esmalte muy fuerte, provocan las caries. Y esto, para evitarlo, tenemos que educar a los niños que la comida pegajosa, azucarada, evitarla o tratar de consumirla lo menos posible o consumirla en el intermedio de las comidas, por ejemplo, después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, en las meriendas, y enseguida o rápidamente cepillarse los dientes para evitar de que se acumulen. También se le puede aplicar a los adultos, estamos ya hablando de los niños. Los adultos tienen que ser el ejemplo, o sea, empezamos por los padres, o sea, si vamos a hacer esto, primero los padres tienen que dar el ejemplo a los niños o a los hijos para evitar que tengan esto. Hablamos de niños, por ejemplo, ¿a partir de qué edad tenemos ya que decir, no, vamos ya a empezar con el buen uso y la educación bucal? La educación bucal empieza desde que el niño nazca. O sea, el niño recién nacido, bebé, se recomienda que cuando cogen la toma de leche, los bebés recién nacidos, la madre de vez en cuando con una gasa mojada
pasarse en la encía para que elimine lo que es la placa dental. Y si vamos a hablar de dientes ya, por lo general, la regla general es a partir de los 6 meses de nacido, ya el bebé o el niño tiene los primeros dientes. Entonces, estos dientes que salen, lo primero que tenemos que hacer es darle una educación al niño de la higiene bucal, de cepillarse la boca y todo. Evitar una cosa muy fundamental, hay unos niños son hipercariogénicos. Hipercariogénicos, que significa que cuando salen los dientes salen con manchas negras, que son las caries. Se llaman caries de biberón. La carie del biberón es que los familiares o los padres acostumbran a dar a los hijos el biberón azucarado, o sea, la leche azucarada o el zumo azucarado, y principalmente en tiempo de descanso, significa en tiempo de siesta, un tiempo que me voy a acostar a dormir, voy a dar al niño el biberón de leche para que vaya a acostarse a dormir. Niño un poquito llorón, pues mira, lo voy a dar el chupete, pero voy a mojar el chupete con un poquito de miel. Todo esto es, estamos haciendo algo, pensamos que para calmar al niño lo que estamos haciendo es perjudicar la salud bucal del niño. Y esto hay que evitarlo. Pues voy a dar al niño la toma de leche y al niño tiene un poquito ya, vamos a llamar uso así, no lo damos en el biberón, lo vamos a dar en vaso. Preferiblemente que el niño toma la leche o toma el zumo en vaso, mejor que el biberón. Y sí, evitamos las caries y el acúmulo de placas para provocar las caries. Se ha quedado claro que las bacterias hacen mucho mal también, incluso las bacterias pueden llegar al estómago, doctor. Claro, lo mismo, o sea, la misma bacteria que están en la boca están en el estómago. O sea, el primer acto digestivo que tenemos es empieza por la boca y va directamente al estómago, al todo el sistema. Un niño con un problema de caries, y si es una carie avanzada un poquito, puede provocar absceso, puede provocar fiebre, dolores incontrolados. Un niño con un dolor cuando venga a la clínica es asustado, no, o sea, con mal genio, vamos a llamarlo, que no se puede ni tratar de tocarlo. Entonces, para evitar todo esto, vamos a hacer un chequeo, vamos a darle una educación, vamos a estimularlo para que puede tener una higiene bucal muy buena y los dientes sanos y saludables. Entonces vemos muchas campañas, ¿no? Cuando se habla de dentífrico y tal, que escuchamos mucho hablar del flúor, ¿no? ¿Qué es realmente? El flúor es una sustancia que favorece la resistencia, vamos a llamarla, a los dientes y darle más dureza a lo que es al esmalte. Hay diferentes tipos de fluoración. Una de las fluoraciones más recomendada por la Organización Mundial de la Salud es la fluoración del agua. Algunos pueblos que fluorecen el agua potable para tomar y esto va directamente, o sea, al organismo. Hay algunas pastas dentales, dentríficos, que tienen la sustancia de flúor y hay algunas pastas especiales son de uso exclusivo para profesionales, para el odontólogo. Y hay algunos materiales que el pediatra o el odontólogo pediatra recomienda a los familiares para darle a cada caso específico lo que necesita. Incluso un baño de flúor para reforzar. Eso, sí, se hace un baño de flúor, eso bajo asistencia médica, o sea, en la clínica, se le aplica al paciente para que los dientes se ponen más mineralizados, más dureza y más fuerte. También tenemos que hablar, doctor, del sellado. Y vamos a aprender mucho con usted, Safer, porque verdad hay mucho desconocido y son cosas, bueno, porque tenemos que saber, ¿no? Por ejemplo, acerca del sellado. Los primeros dientes permanentes salen en la boca a los 6 años, prácticamente, o sea, más o menos. Los dientes que salen a los 6 años son los primeros molares. Lo llamamos los dentistas, los profesionales, los 6. Porque salen a los 6 años. Uh-huh. Estos dientes o estos molares tienen detalles anatómicos, lo que llamamos nosotros fosas y fisuras, o sea, las angulaciones que hay entre los dientes a veces son más profundas. Y la profundidad que tiene, por mucho que aplicamos el cepillado dental,
retiene alimentos. Y la retención de alimentos o retención de sustancia pegajosa, especialmente los niños que comen mucho dulce que hemos hablado. La chucha y el azúcar y se queda. Azúcar, queso. Si tienen, entonces, a retenerse pueden provocar caries. Entonces, para evitar esto, que se pone una sustancia que es un tipo de embaste, se pone y se sellan las fosas y la fisura con un embaste, con un barniz o con un embaste normal de composite estético, para evitar que estos dientes vayan la caries. Y ha dado un resultado hasta más, o sea, prevenir hasta más del 50% de las enfermedades de caries de los dientes. ¿Eso sería el sellado? El sellado de los dientes. Claro. Muchos de los padres, de los familiares, cuando salen los dientes, o sea, ya está acostumbrado a ver los dientes de leche en los dientes y piensan que esta muela que sale a los 6 años es una muela de leche. Y no le da importancia, porque los dientes de leche ya como se va a cambiar, pues no. Tanto importancia tienen los dientes de leche como los permanentes. O sea, los dientes de leche que están en la boca son los mantenedores de espacio de los próximos dientes que van a brotar. Entonces, esta muela de los 6 años es muy importante, se llama la llave de la oclusión. Si perdemos esta muela, perdemos lo que es el equilibrio dental de los dientes. Y es muy importante el sellado de estos dientes. Bueno, hacer el sellado, o sea, no, ni está afectando lo que es el nervio ni no, a nada. O sea, no, eso nada no, más es un embaste casi superficial. O sea, es sellado de las fosas, esa profundidad. O sea, eliminamos la angulación profunda de los dientes, o sea, de la fosa de las molares, para evitar de que retengan alimento y provocan caries. Estamos hablando de niños de 6 años, incluso que, o sea, a partir de los 6 años se hacen y ya esto se puede durar para siempre. O sea, no hace falta repetirlo si se hace de una condición muy buena. Si hubiéramos sabido esto nosotros antes, cuando fuéramos... Muy importante, aparte de esto, es muy importante la higiene, o sea, la educación del cepillado dental, de uso del enjuague, que es muy importante, y esto empieza en la casa, no empieza en la clínica. O sea, los padres, los familiares, tienen que hacer una educación sanitaria, higiene bucal, muy importante desde chiquito para que lo lleva con él siempre. Bueno, esto, Safé, también otro tema de venir al dentista, sobre todo nos da miedo a los adultos, me imagino a los pequeños, ¿no? Tener esa confianza en el doctor y venir, bueno, pues por como el que va a un parque a jugar, como no darle importancia a lo que es tener miedo. ¿Cómo se consigue en un niño, doctor? Pues muy, muy fundamental, muy importante el trato psicológico al niño, o sea, hacer que el niño interactúa, participa en lo que es el acto que se va a hacer. O sea, cogemos, por ejemplo, un espejo, un explorador, mira, esto es el espejo para ver los dientes, tenemos una cámara interactiva que yo lo puedo poner para que él vea la boca. Si tiene algún familiar o un hermano o un chiquito, sentarse y darle el lugar de que eres el dentista, trata a tu hermano, a ver cómo tú lo exploras la boca. Estimularlo con algún regalo, estimularlo con un cepillo dental, con un sello, cómo portarse bien, sello de valiente, darle un título. Muchos niños vienen con dientes que se están moviendo porque ya el recambio dental, pues darle la cajita de ratoncito Pérez donde va a venir un regalo y psicológicamente tratarlo. Nunca en primera cita yo trato a un paciente. O sea, la primera cita siempre es para interactuar y hacer una amistad entre el niño y conmigo. Entonces ya a partir de ahí podemos hacer que el niño venga a la clínica como si fuera voy al cine o voy a un juguete o algo así. Y así hemos mantenido a muchos niños, hemos tratado a muchos niños y el trato no que ver al niño como venga, abre la boca. Vamos a ver, mira, esto es una dentadura, mira, vamos a cepillarla, mira los dientes, mira como aquí hay una carie, unos pechitos, vamos a quitarlo y así.
Y así el tiempo, ya que hablamos del cepillado, doctor, ¿cuánto, el tiempo de cepillado, cuánto se recomienda, cuánto tiempo? Aunque yo sé, en otra ocasión hemos hablado de, del cepillado, pero vamos a recordarlo ya que estamos hablando de ello. Insisto en el cepillado, 3 minutos. Tres minutos es lo correcto. A los niños les traigo un reloj de arena de 3 minutos, les regalo el reloj, mira, el reloj de arena cuando termina lo que es bajar la arena porque has terminado el cepillado, así se hace, o sea, tiene que hacerlo mínimo 3 minutos. Para que te lo ponga. Diente, encía. Después de cada comida. Y siempre hemos hablado de la encía hacia el diente en forma de masaje y suave. No hay que darse muy fuerte a los dientes. Y en la superficie oclusal es normal. Y en la superficie lengual, siempre de la encía. La lengua, bueno, la lengua también. Hay un cepillado especial. La lengua también. Y hay un cepillo especial. O sea, una cucharilla especial para que se cepille la lengua. Enjuague bucal, hay enjuague bucal para adulto, enjuague bucal para niños, o sea, ahora en el mercado hay de todo. O sea, tenemos todas las condiciones, o sea, o tienen todas las condiciones las que no hemos tenido nosotros en nuestra época. Hay muchas marcas, muchos dentríficos, muchas pastas dentales de diferentes sabores, de diferentes, que pueden ayudar a mejorar lo que es la higiene bucal y tener una buena salud dental. Igual que nunca nos olvidamos de llevarnos el móvil, no nos vamos a olvidar nunca del cepillo de dientes. Hay algunos países que de costumbre, yo lo he visto de ciudadano, siempre el cepillo con él como si fuera el móvil que en la actualidad con nosotros. Cierto. Y cada es muy bueno, cada más conciencia, más conciencia, muchísima conciencia. Y digo, una recomendación, como se dice, última a los padres, esto. Evitar las comidas pegajosas, los azúcares, o sea, hay diferentes tipos de azúcares. Los azúcares industriales son muy perjudiciales para la boca. Sí, obligatoriamente tenemos que darle a los niños esta comida, pues recomendado directamente después de cada comida de azúcar o algo así, el cepillado dental. Hace poco, muy recientemente, estaba mirando en internet los problemas también que había muchas, sobre todo mujeres, ¿no? La parte femenina, también los hombres, pero sobre todo se da mucho mujeres la pérdida de autoestima por tener una boca fea, por tener una boca pues con caries, mal formada, con deformaciones, los dientes dobles, y que había problemas de autoestima. ¿Se ha dado el caso? Hasta en los niños, o sea, cuando un niño que tiene una hipercariogénesis es, los dientes se ven negros, completamente negros, o sea, por las caries, porque las caries tienen color esto marrón a negro, y ni se ríe, ni, o sea, se aísla completamente, no tiene una vida social. Y es muy importante desde chiquito tratarlos, llevarlos al dentista, hacerle una visita periódica al dentista, al odontólogo, al pediatra, para evitar tener o llegar a esta situación. Pues muchísimas gracias por su consejo, doctor Astafel, que nosotros estamos encantados siempre de venir a escuchar su sabiduría. Y espero próximamente hablaremos de otro tema, y que ya espero que todos nuestros telespectadores estéis pendientes y que pongáis en manos de grandes profesionales. Hoy estamos aquí en Family Day, así con lo cual yo también ya estoy en las manos del doctor para cuidar un poquito más también y prevenir antes que tener mejor que curar. Prevenir es mejor que curar. Muchísimo gusto, muchísimas gracias, y nos vemos en otra entrevista. Seguro. Muy bien, muchísimas gracias.